Yo creo que, sinceramente, creo que el País Vasco no va a venir. Ahora, hay que ver si eh, la resolución o el decreto que tiene capacidad para hacerlo, nosotros, como saben, nos tumbaron eh, la propuesta que hicimos para tener la posibilidad de hacer decretos, el País Vasco sí tiene esa posibilidad. Ahora, ¿es suficiente desaparecer un estado de alarma para que un tribunal considere que el decreto tiene suficiente entidad como para... Eh, impedir una de las esencias de la democracia, que es el movimiento de las personas, no lo sé. No lo sé, lo tendrán consultado, pero de luego el País Vasco va a impedir la salida de las personas de su territorio. Es más, hay, hoy me ha mandado él una, un comunicado diciéndome que, que ellos van a a seguir con la situación de cierre perimetral de euskadi y también me advierte del peligro que, que pudiera tener eh, el que los territorios se abriesen dada la relación de personas que diariamente hay entre euskadi y cantabria eso es ya diariamente por obligaciones de trabajo, pero me dice que en el caso de que se que ellos sabran que también el problema le le tendrá Cantabria dado que ellos están en una situación de la pandemia muy muy preocupante.